peina para Sani. Parece dominar el conjunto de la pelota Ballino. Ballino que abre hacia la posición de Tuna, que le puede pegar, se acomoda. Ese finalmente cerrado, hace una pedida en mano. Los hombres y la gente al terreno salta. El jugador Tarabín termina ganando. Después va Bento, termina perdiendo. Pone Tarabín, también pierde. Le queda al buscándolo a Berti, no puede dominarla, sí, primero es una, la toca para el jugador Moya, corre sobre el sector izquierdo. Zona corta bien, a la recontra, igualmente la pelota le vuelve a quedar a Bento, que lo pone a correr al número 7, va Franco Quiroga, a Maga, a pegarle, pero después lo mata, se tira al baño, intento de la madre. Se va sumando Moya al ataque, viene la pelota, la ponen justamente para el jugador Scataglini con la 9 afuera, la termina sacando el coronel, le puede pegar, engancha primero el defensor del PSM Fútbol, lo traba después el pelotazo largo, cierra el trejo, también Federacho, la pelota a la mitad de la cancha, pero el número 5 Galina toma. No, alto, le saca la cabeza de un fondo, pero está un perro lleno que está en todas y está por el mar. De Cremería, va a buscar Rodón, intenta Rodón. El año que viene. Cremería por derecha, pase para Rodón, Rodón en diagonal. Ah, salva bien Tomás Gallina. El rebote queda corto. Cuatro, a pesar de nuevo no, sigue Ballina, son dos que lo marcan, va buscando con el quinto cartón, lo tiene el compañero, va a buscar a la derecha, lo marca Osuna, lo deja en el camino, llega al fondo, gana la traba, clavada, mira hasta el fondo, la toca prácticamente muy ligarita en forma de centro, la gana Mangol, la pide Escobar. Sale por abajo el conjunto de Ayula, rebota bien Mangol para Tomás Ballina, sector derecho de la cancha, va brindando para Escobar, que la corta la pelota. Para el sector derecho va partiendo por el Tomás Ballina, va el número 4 del conjunto de Ayur, atrás para Sebastián Fernández, la pelota atrás, tampoco el lateral, entonces el centro está marcado por Carabini, se adelanta la pelota, toca con Juan, a la derecha nuevamente para Tomás Ballina, al medio para que vaya a buscar rápidamente el 8, Mateo Alarcón, la pone por derecha, va buscando por ahí Mangol, va a venir el centro, rebote. Del segundo zaguero central, sale Ballina para Ayur, sector derecho de la cancha, pelotazo para Escobar que aparece tan solo que estaba en offside. No es un partido de los que
gusta ver, pero bueno, se cometen errores que conllevan también, por ejemplo, este remate de afuera del área, el partido es malo, ¿no? Abajo también saldrán, Víctor. Con la pasividad, con la posibilidad de estar tocando esto, más allá de la queja de los jugadores, el peso de Gómez, la pelota, va justamente para el número 18, va por el sector derecho, está tratando de ganar la pelota, llega al fondo, va a meter el centro, lo puede, tocando para Tomás Ballina, la tiene conjunto, la pelotilla, la baila, la toca para Fabián Gómez, la toca para Caso, va a bailar. Palo va Mangola, que no metió de cabeza, no podía, golpea la cabeza frío, queda caído Mangola, si se da cuenta el árbitro va a parar. ¡Vamos!